No me gusta que se asocie el liderazgo a la figura del hombre. Las mujeres tenemos muchas capacidades que poder desarrollar en ese sentido. No me gusta que los chicos y las chicas de hoy en día piensen que controlar es querer. Yo no me gusta que desde pequeña nos han inculcado que tenemos que cuidar de nuestros mayores cuando en realidad podríamos cuidar todos los hijos e hijas y todos. Y es un estereotipo que no me gusta nunca. Me molesta que a las chicas por tener varias relaciones las llamen guarras y los chicos sean unos machotes. No me gusta que por ser homosexual se me considere sensible, débil y que no pueda hacer muchas cosas. ¿Por qué vestimos a nuestros hijos de azul o de rosa? Les damos muñecas o camiones. Empecemos a cambiar. Todos los juguetes para todos y todos los colores de ropa para todos. No me gusta cuando en las películas siempre la que mete la pata es la mujer. Siempre somos las débiles o las que nos equivocamos. Me molesta mucho el estereotipo de que en los anuncios solo sean las mujeres las que anuncien productos para las hemorroides, las varices o la incontinencia. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no usan nada de estos productos? Que te digan, es que no te han hecho, es que no te han regado las plantas, hoy no te han recogido la mesa. No, perdona, no me lo tienes que hacer a mí. Es parte de la casa estando tuya como mía. Hay que regar las plantas, no mis plantas. Eso, por ejemplo, me molesta mucho. Yo trabajo en casa y me molesta mucho cuando la gente piensa que me estoy tocando todo el día las narices. Hasta que no se trabaja en casa no se sabe lo que supone y que no tenga un sueldo ni una satisfacción personal por ello. Es muy duro trabajar en casa y quien quiera comprobarlo que lo haga. No me gusta que se piense que las mujeres solo sirven para limpiar en casa. Y a mí me chirría cuando es el momento de preparar la cena y la mujer siempre es la que se tiene que levantar un domingo por la tarde cuando se supone que los dos no trabajan, y en la cocina oyes desde el salón, te ayudo, te echo una mano. ¿A ti te chirría también? A mí me molesta que al igual trabajo, las mujeres cobran menos salario que los hombres. Uno de ellos es el tema de cuando hay dos entrevistas de trabajo, a un hombre y a una mujer se les trata totalmente diferentes. En el caso de la mujer, pues claro, lo primero que te preguntan la edad que tienes y si tienes pensado tener familia o no. En el caso del hombre, esta pregunta, o sea, nada, nada de nada. Me gustaría que las mujeres pudieran conciliar mejor su vida laboral y familiar y que los salarios fueran iguales para todos. Las mujeres y los hombres tenemos los mismos deberes y derechos. A mí lo que me llama un poco la atención es que en el siglo XXI que estamos, aunque yo soy del otro anterior, pero que las mujeres tengan tan pocos puestos en altos cargos en la empresa privada, que prácticamente yo creo que ni al 10% llega. No me gusta que digan, no te quejes que te saco de paseo. A mí no me gusta la prepotencia que tienen muchos hombres. Y es una cosa que yo me aparezco todos los días cuando conduzco, por ejemplo, con el coche. Vengo una mujer conduciendo y dice, esta es tonta. Y más luego ya sabes el estereotipo de que si eres rubia, las rubias son tontas. Bueno, pues a mí lo que me molesta es cuando un hombre dice, mujer tenías que ser. Va conduciendo o está haciendo algo y todo para las mujeres. Mi marido cuando se casó conmigo pensaba que las mujeres no nos tirábamos pedos. Mi marido ya está jubilado y me ayuda muchísimo en las tareas de casa y sobre todo con mis padres, que los tengo yo desde hace mucho tiempo. No me gusta que haya solo dos tipos de personas en el mundo, hombres o mujeres, y que además tengan que comportarse de determinada manera si eres de un sexo o de otro. Hay muchas mujeres echadas para adelante y muchos hombres muy sensibles, y eso no significa que ellas sean menos femeninas y ellos menos masculinos. No me gustan los cánticos machistas en los campos de fútbol. A mí no me gusta que se piensen que todos los hombres somos unos machistas. Creo que el feminismo es la igualdad entre unos y otros. A mí me molesta y me preocupa muchísimo que en el siglo XXI, al que estamos ahora, todavía tengamos que tener un día de la mujer cuando los hombres no lo quieren. Todavía seguimos luchando. La igualdad es cosa de todos y de todas.